Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva clase, que si mal no recuerdo creo que es la clase número 20. En esta clase se empieza con el trabajo de inversión, con la postura sobre los hombros, Sarvangasana, y antes de llegar a esa postura, las posturas que la preceden, pues son posturas preparatorias para Sarvangasana. Dado que es la primera vez que en el libro aparece Sarvangasana, pues entiendo que la práctica pues ha ido dirigida a preparar la inversión. Entonces, bueno, pues acordaos, si no podéis hacer todavía Sarvangasana, tenéis la opción de hacerla en la pared con las piernas en vertical, ¿vale? Es importante no forzar. Y yo hoy no la voy a hacer con soporte de manta, pero si necesitáis cualquier tipo de soporte para hacerla, pues tenerlo a mano. Bien, empezamos de pie. Samastiti, centro de la esterilla, postura estable. Se juntan los talones, los dedos gordos de los pies. Cerramos los ojos, mantenemos la columna erguida, observamos pranastana, respiración natural en el centro del esternón. Manteniendo la respiración por la nariz. A través de la observación de la respiración vemos cómo nos encontramos ahora mismo, el estado físico, el estado mental, el estado emocional, el estado de ánimo, a nivel respiratorio también. Comenzamos a hacer la respiración Ujjayi, viendo el ratio 5-5, 5 segundos inhalación, 5 exhalación. Si alguien puede respirar más allá de 5, también lo puede hacer ahora. Última respiración. Bien, empezamos ahora con Purna Utkatasana, la postura completa de Utkatasana 5 veces. Entonces, de Samastiti, inhalación, brazos suben lateralmente, Ujjayi.
Se enlazan manos, palmas arriba. Exhalación, entramos hacia abajo, postura completa, aunque sea levantando talones, no pasa nada. Inhalación, subimos, estirando piernas, mentón recogido. Exhalando, entramos abajo. Inhalación arriba. Manteniendo un ritmo entre inhalación y exhalación. Exhalación abajo. Dos más, inhalar. Exhalación profundo. Última, inhalar. Aguantando con los brazos. Exhalación abajo. Inhalación, subimos. Exhalación, brazos bajan lateralmente, samastiti. Nos quedamos unas cuantas respiraciones naturales. Al principio de la esterilla. Entonces, inhalación, brazos suben lateralmente, se enlazan manos, palmas arriba. Exhalación, uttanasana. Próxima exhalación, cuclillas, flexionando las piernas. Inhalación en cuclillas, pulmones llenos, tabla. Exhalación, chaturanga dandasana. Inhalación, perro boca arriba. Exhalación, perro boca abajo. Desde el perro abajo apoyamos las rodillas. Manos al ancho de los hombros, rodillas al ancho de las caderas, pies también, se meten hacia adentro. Transicionamos entre el gato y el perro, ¿vale? Siempre con la respiración coordinada, con los movimientos lentos, controlados, con Ujjayi. Entonces, desde el sitio. Inhalación, miramos al frente, la espalda se hunde, sacamos el coxis hacia arriba. Exhalación, empujamos, perro boca abajo. Se apoyan rodillas, inhalar al frente. Exhalar. Inhalación delante, que coordinen las rodillas. Con la inhalación, exhalar. Inhalación al frente. Exhalación. Tratando de entrar con el tronco en los brazos. Quinta y última, inhalación. Exhalación. Se apoyan las rodillas. Se pasa por Vajrasana, la postura del rayo, de rodillas. Nos mantenemos un momento aquí con la espalda erguida.
Apoyamos las manos de lado, las caderas y nos vamos tumbando boca arriba para hacer Dvipadapitan, pupitre. Que esta preparación si la conocemos más. Pero la vamos a hacer con una variante que es enlazando las manos por debajo, porque la vamos a hacer en estático. La vamos a mantener arriba. Cuatro respiraciones, dos veces. Entonces, la variante va a ser enlazar las manos por debajo. Entonces, los pies se pueden mantener juntos, como ya sabéis, o separarlos al ancho de las caderas. Brazos se mantienen de momento al lado del cuerpo, cuando ya entremos arriba se unirán las manos. Entonces, desde el sitio mantenemos los talones cerca, mentón recogido, cuello largo por detrás. Y ahora desde los pies, inhalación, empujamos arriba. Y exhalando, enlazamos los dedos de las manos y buscamos subir a los hombros, todo lo posible. Ya. Cuatro respiraciones arriba y Ujjayi. Una. Respiraciones largas. Dos. Tres, estirando el cuello, la última. Bajamos vértebra a vértebra, descansamos un momento. Tenemos que buscar enlazar bien las manos para estirando los codos que los hombros se abran. No es tan fácil hacerlo, evidentemente, como decirlo, pero la función de enlazar las manos es que los hombros los podáis abrir, ¿vale? Y buscar que los codos se estiren también, ¿vale? Esta sería la acción que tenemos que hacer desde abajo, que haya una apertura completa. Cuanto más se puedan abrir los hombros, más se va a estirar el cuello y mejor va a preparar para Sarvangasana. Entonces ahora repetimos de nuevo, Dvipadapitan desde abajo. Inhalación, subimos. Exhalando, enlazamos. Nos subimos a los hombros. Y ahora cuatro respiraciones. Tres, la última. Cuatro, desenlazamos las manos y bajamos vértebra a vértebra, lento. Estiramos las piernas. Un momento para descansar. Brazos al lado del cuerpo, palmas hacia arriba.
Bien. Entonces, vamos a entrar ya en Sarvangasana. Si necesitáis un soporte, os vais levantando para cogerlo. O si necesitáis hacer la postura en la pared, pues utilizamos este tiempo de margen para entrar. Vamos a hacer entre 6 y 8 respiraciones, las vamos a completar el ratio entero, 8 respiraciones en estático, y luego vamos a hacer ekapada con chasana, que es flexionar las rodillas hacia la frente. Lo vamos a repetir 3 veces por pierna. ¿Vale? Entonces, los que estéis en la pared o entréis desde la pared, ir entrando. Si estáis en el suelo también, vais entrando con el soporte colocado. Y si hacéis solamente Viparita Karani con las piernas en la pared, pues os mantenéis el tiempo que hasta que escuchéis que ya se desciende de la postura. Entonces vamos entrando, siempre en una exhalación. Mantenemos 8 respiraciones lo más largas posible. No llega. Última respiración. Ekapada con chasana, la postura de compresión con una pierna. Inhalación, dos piernas arriba. Esto solo si estáis en el espacio o en la pared. Si estáis en la pared con las piernas en Viparita Karani, las modificaciones, los vinyasas, es mejor no hacerlos. Inhalación, dos piernas arriba. Exhalación, rodilla derecha se acerca a la frente. Inhalación, piernas estiran. Exhalación, izquierda, aguantando con la derecha arriba, recta. Inhalación, pierna sube. Exhalar derecha. Inhalación, pierna arriba. Exhalar izquierda lentamente. Última vuelta, inhalar. Exhalar derecha.
Última inhalación. Exhalación izquierda. Inhalación, pierna sube. Y exhalando, vamos bajando. Doblamos las dos, acordaos. Se estabilizan los brazos y se va bajando vértebra a vértebra, muy lentamente, sin que la cabeza se levante y bajando siempre con control. Bajando siempre con la sensación de que se puede detener el movimiento en cualquier punto. Nos mantenemos un momento con los pies en la esterilla, descansando. Bien, nos vamos dando media vuelta, boca abajo, para hacer la contrapostura. Los brazos al lado del cuerpo, empeines en el suelo. La contrapostura es Shavasana, la postura del saltamontes. Piernas al ancho de las caderas, se pueden juntar también si alguien quiere un poco más de intensidad. Pero la contrapostura, acordaos que siempre tiene que ser un poco más suave que la postura que precede. O sea, si no, no sería contrapostura, tiene que de alguna manera ser tranquila. Entonces, no conviene tampoco esforzarse mucho, aunque esta contrapostura en el libro, pues bueno, está puesta también por un motivo. Entonces, el sitio con los brazos al lado del cuerpo. Inhalación, levantamos el tronco, describimos un círculo con los brazos delante. Exhalando, brazos van atrás y al lado del cuerpo, descenso. No busquen mucha subida, ¿vale? Es una contrapostura, es suave. Inhalación. Exhalación. Inhalación. Exhalación. Cuarta y última. Inhalar. Exhalar. Apoyamos sobre las manos, sobre los pies. Nos impulsamos atrás. Balasana, postura del niño. Descansamos aquí un momento. Nos incorporamos en Vajrasana, la postura del rayo. Desde aquí apoyamos las manos y nos ponemos boca arriba. Lentamente se va descendiendo. Manteniendo los pies al ancho de las caderas, en una exhalación sujetamos las rodillas, Apanasana en estático. Sería una contrapostura para la espalda. Manteniendo la plana, sobre todo por la zona lumbar. El mentón recogido, cerramos los ojos.
lentamente apoya los pies al ancho de las caderas, brazos al lado del cuerpo, hacemos de nuevo Dvipada Pita, pero claro, no tan intenso, enlazando las manos, brazos al lado del cuerpo, ancho caderas en los pies. Mantenemos el mentón recogido y ahora de manera muy suave, vas levantando la cadera, inhalando y exhalando, mantente arriba, unas cuantas respiraciones suaves, sin buscar mucha altura, solo notando el estiramiento en el cuello, en la parte alta de la espalda. Próxima exhalación, ve bajando vértebra a vértebra, muy suavemente. Y ya desde abajo, estiras las piernas, en Shavasana, relaja los pies, separa los brazos, un poco del cuerpo, palmas hacia arriba, relájate en Shavasana, unos minutos, cierra los ojos. Muy bien, lentamente flexiona las piernas, apoya la planta de los pies, ve a posición fetal y te vas incorporando en una postura sedente. Junta las manos por delante en Anjali Mudra, cierra los ojos, Om Bhuvu, Om Bhuvaha, Om Subhaha, Om Mahaha, Om Janaha, Om Tapaha, Om Bhum Satyam, Om
tat savitur vare eniam vargo devasya dimahi diyo yona prachodaya ate om apoyoti raso amritam brahma burbuva subaro. Agradecemos la práctica que hemos hecho, agradecemos a los maestros y agradecemos nuestro esfuerzo por haber desarrollado la estrella y practicar. Que estos agradecimientos nos colmen de beneficios en nuestra práctica de yoga por hoy y siempre, sin olvidar que la única estrella de yoga que existe es y siempre será nuestra propia vida. Pues muy bien, esta ha sido la clase de hoy. Insisto un poco en los comentarios de las últimas clases. Cuando uno viene al centro de yoga, a una clase presencial, las clases son de una hora y media o más. Y hay una serie de características en una clase presencial, en una clase en un centro, ¿no? Pero la práctica personal, la práctica que uno tiene en su casa, en su entorno, en su ambiente, en sus condiciones, tiene que ser completamente diferente a una práctica que se hace en un centro de yoga, donde uno viene a lo que viene. En casa hay muchas distracciones, hay muchos elementos que a lo mejor no nos ayudan a practicar. Entonces uno tiene siempre que ir un poco, en la práctica personal uno tiene que ir al grano, con las posturas, con los pranayamas, salvo si tienes la oportunidad de practicar pues una hora y media, dos horas en tu casa, entonces genial. Entonces la práctica pues la puedes alargar todo lo que tú quieras y meter más contenido. Pero recordar, lo importante no es cuánto tiempo se practique. El tiempo es lo de menos. Lo importante es cómo estés practicando, cómo hayas practicado y la sensación que te deja la práctica al final. Entonces la sensación que la práctica deja es indiferente si la práctica dura 15 minutos, 20, media hora o dos horas. Y no por uno practicar más tiempo, más una hora y media, dos horas, el efecto va a ser mejor. Si es que el tema en yoga no es el tiempo de práctica, el tema es durante cuánto tiempo se practica a lo largo de las semanas, de los meses. Ese es eso es lo importante realmente. Que la práctica se mantenga a largo plazo. Esa es la clave en el yoga. Y vosotros que estáis utilizando los vídeos, estáis en el grupo de YouTube, aunque estos vídeos van para todos, más todavía, porque no estáis viniendo a las clases presenciales, ¿no? Por X o por Y. Entonces, con más motivos digo esto, ¿no? Ahora en agosto pues habrá un parón. Y claro, tenemos que ver, ¿no? ¿Vamos a dejar de practicar? Este es un poco el tema, que la práctica realmente no importa cuánto tiempo dure, lo que importa es que se mantenga en el tiempo. Eso es lo que realmente importa y lo que realmente impacta en nuestras vidas. Que el yoga forme parte de nosotros, que forme parte de nuestra vida, ¿no? Un poco cada día, no un mucho cada de Higo a Breva, eso no vale para nada. Bien, nos vemos el sábado en el próximo vídeo, que también será de pranayama, porque tenemos que cubrir aquí en vídeo unos cuantos pranayamas que se han explicado en clase y bueno, pues todos tenéis que saberlos, pues son importantes. Así que nada, nos vemos el sábado en el próximo vídeo. Muchas gracias. Namaskar.